Participatory video has always linked itself with action in the community. But we found that with the design thinking framework, it goes really well with participatory video, helping us move from the ideas phase, the users bringing in their needs and solutions, to actually testing it, prototyping it, bringing together different stakeholders and implementation. And through integrating participatory video within this structure, we can be more sure that we're going to get the kind of outcomes we're looking for. Es por eso que ahora hemos estado trabajando de manera conjunta con el CISNA aquí en Nariño para poder crear nuevas metodologías de innovación social. El video participativo básicamente utiliza metodologías participativas para encontrar las problemáticas y después ayuda a las personas para que sean ellas mismas las que produzcan un video sobre esa problemática y sus soluciones y que puedan llevar esos conocimientos dentro de sus comunidades y también al exterior. Eso permitió entrar en empatía con las personas de una mejor manera y mejorar mucho los procesos de innovación. Uno de los ejercicios que fue el que más me llamó la atención, que fue en el de pasar el muro, lo veía un poco imposible y siempre buscando como la forma de lograrlo, la forma más fácil. Y fue la primera vez como que sentí que podía como dejarme llevar con las ideas y el soporte que tenía todo el grupo con el que estábamos trabajando, y me gustó como todos estaban muy, muy en la idea de trabajar juntos, de que podemos pasar todos al otro lado, de que no hay que pensar pues como de forma individual. Pues como digamos en posición general, siempre lo veo bien, porque está como... Este ejercicio yo creo que es totalmente replicable, ha sido tan fácil, o sea... Yo vengo de una academia y la academia me enseñó a hacer métodos de investigación, métodos de producción de proyectos. Pero eso es tan fácil y esta es una metodología tan de diálogo y tan de hablar y tan de decir las cosas natural y humanamente, que yo creo que los proyectos también dejan de ser un proyecto algo tan lejano, sino que se vuelve un proyecto de todos y de comunidad como tal. We really hope that we'll be able to see how participatory video and design thinking can make a connection with the communities that otherwise is much harder to do and would take a long time. Aprendimos aspectos importantes sobre el manejo de una cámara, cómo hacer una toma de video, cuáles pueden ser los ambientes propicios para emitir un mensaje a partir de la imagen, que para nosotros que somos comunidades orales, trascender de la oralidad a la imagen, al video, pues es algo bastante importante y una herramienta útil para nuestro quehacer dentro de las comunidades. Estamos conociendo una forma práctica de poder llegar con mensajes claros a los distintos grupos comunitarios que tenemos dentro de nuestra comunidad. La educación indígena queremos que sea la ley, la norma, desde el mandato de nuestras comunidades. Más sin embargo, nosotros estamos convencidos de que la ley o la norma que saca el Estado no la podemos convertir en costumbre, por el contrario, la costumbre para los pueblos se convierte en ley. Hay algo bien que me ha encantado, ¿no? Y es que cuando uno está trabajando el video, muchas veces cuando uno lo vuelve técnico es muy solo yo, la cámara y el que está al frente. Pero en el video participativo es yo con la mirada de varios creando un mensaje, ¿no? Creando una historia, creando un conocimiento que ya no es solamente mío, sino que es eso, participado, un conocimiento de comunidad, del territorio, de todos. Para enseñar... debe de estar de por medio la risa, debe de estar de por medio siempre como la alegría, porque una enseñanza muy seria se vuelve una enseñanza muy, muy ortodoxa y muy, y de pronto el cuerpo mismo se vuelve muy rígido, ¿no? Pero cuando llega la risa, cuando llega el humor, creo que el aprendizaje se vuelve más fácil y más fluido. El trabajo práctico ha sido conjunto a esta comunidad, o sea, se han mezclado como los roles, no solo somos las personas que facilitan los talleres, sino que hacemos parte de los talleres y en algunos momentos los asistentes, la comunidad también hace parte de facilitar
estos procesos. Entonces es como una combinación muy chévere. Entendimos el valor de la escucha más allá de la teoría llevada a la práctica. Entendimos también y comprendimos el valor de la cohesión grupal, de cómo necesitamos nosotros gestar una comunidad desde nosotros mismos para poder trabajar y desarrollar procesos con comunidades más grandes.